días a todos y a todas. Gracias por la compañía en esta reporte, boletín especial de la Dirección General de Epidemiología número 33. Empezamos informando que la plataforma Aurora, con el corte de esta mañana, había registrado 191.494 interacciones con ciudadanos vinculados a el COVID-19 u otras necesidades ciudadanas. De ellas, 5.714 asistencias médicas remotas fueron ofrecidas y el total de casos de emergencia resueltos, 243. Igualmente, queremos informar que en vista de que mañana, en la hora correspondiente a esta rueda de prensa, se dará una actividad oficial, anunciamos que la misma no tendrá efecto mañana, sino el siguiente día, el miércoles próximo, debido a la inauguración del C5 de las Fuerzas Armadas. De todas maneras, el Ministerio de Salud Pública subirá a la página y el portal el boletín correspondiente al día de mañana. Igualmente informamos de un total de 579 personas hospitalizadas, 126 en unidades de cuidados intensivos, 6 fallecimientos nuevos para un total de 245. El número de alta otorgada en el día de ayer fue de 70 ciudadanos de los hospitales y clínicas que seguimos en este registro de información. Pasamos a dar lectura al boletín número 33. La situación global del COVID-19 reportó 2.314.621 casos confirmados de la enfermedad, de las cuales 72.846 fueron casos nuevos. El número de defunciones, 157.847, de los cuales en el día de ayer ocurrieron 5.296 a nivel mundial. En las Américas se han reportado 858.631 casos confirmados y solo en el día de ayer se reportaron 36.771 casos nuevos en las Américas. El número de defunciones, 40.615. Y solo en el día de ayer, en las Américas, 2.357 fallecimientos. En la República Dominicana, el número de casos confirmados es de 5.044. Número de casos nuevos, 80. Fallecidos, 245. La tasa de letalidad, 4.8%. Recuperados, 463 personas ya recuperadas del COVID-19. El número de descartados por PCR, 11.929. Las muestras procesadas, 16.973. La distribución con relación al lugar de residencia de los recuperados, el 50%, un total de 231 personas, corresponden al Distrito Nacional. 11%, 53 personas,
a la provincia de Santo Domingo, 10%, 47 personas a Santiago, 9%, 41 personas a la provincia de Duarte, 3%, 15 personas a La Vega, y la positividad en las últimas 4 semanas tiene un 29% a la fecha. La distribución de los casos en el día de ayer, según las provincias, ha sido el siguiente. Distrito Nacional, 14 casos nuevos, un acumulado de 2.295, una positividad de 23%, 231 recuperados, 0 fallecimientos. Azua, 0 casos nuevos, 23 acumulados, positividad de la provincia 26%, un recuperado, ningún fallecimiento. Bahoruco, 0 casos nuevos, 4 acumulados, positividad de 24%, 1 recuperado, 0 fallecimiento. Barahona, 8 casos nuevos, 33 acumulados, 29% la positividad, 4 recuperados, 0 fallecimiento. Dajabón, 0 casos nuevos, 1 acumulado, 17% la positividad, 0 recuperados, 0 fallecidos. Duarte, 0 casos nuevos, 486 acumulados, 43% de positividad, 41 personas recuperadas, 0 fallecimiento. Elías Piña continúa con los números en cero. El Ceibo, 0 casos nuevos, 4 acumulados, 24% de positividad, 0 recuperados, 0 fallecidos. El Ceibo, 0 casos nuevos, 4 acumulados, 24% de positividad, 0 recuperados, 0 fallecidos. Espaillat, 0 casos nuevos, 138 acumulados, 52% de positividad, 1 recuperado, 1 fallecido. Independencia, 0 casos nuevos, 1 acumulado, 25% de positividad, 4 personas recuperadas, 0 fallecimiento. La Altagracia, 0 casos nuevos, 93 acumulados, 15% de positividad, 4 personas recuperadas, 0 casos nuevos. La Romana, 0 casos nuevos, 92 acumulados, 25% de positividad, 5 personas recuperadas, ningún fallecimiento. María Trinidad Sánchez, 1 caso nuevo, 69 acumulados, 25% de positividad, 5 recuperados, 0 nuevo, 0 fallecimiento. La Vega, 10 casos nuevos, 361 acumulados, 36% de positividad, 15 recuperados, 0 fallecimiento. Montecristi, 0 casos nuevos, 16 acumulados, 33 de positividad, 1 recuperado, 0 fallecimiento. Pedernales, 0 casos nuevos, 3 acumulados, 0 fallecimiento, 0 recuperados. Peravia, 0 casos nuevos, 35 acumulados, 17% de positividad, 0% de recuperados, 0% de fallecimientos. Puerto Plata, 9 casos nuevos, 166 acumulados, 37% de positividad, 10 recuperados, 0 fallecimientos. Hermanas Mirabal, 4 casos nuevos, 125 acumulados,
46% de positividad, 5 recuperados, 2 casos nuevos de fallecimiento. Samaná, 0 casos nuevos, 19 acumulados, 32% de positividad, 5 recuperados, 2 casos de fallecimientos nuevos. Perdón, 0 fallecimientos. San Cristóbal, 2 casos nuevos, 117 acumulados, 33% de positividad, 4 recuperados, 0 fallecimientos. San Juan, 0 casos nuevos, 38 acumulados, 22% de positividad, 1 recuperado, 0 fallecimientos. San Pedro de Macorís, 0 casos nuevos, 54 acumulados, 22 de positividad, 8 recuperados, 0 casos nuevos. Sánchez Ramírez, 5 casos nuevos, 127 acumulados, 36% de positividad, 2 recuperados, 0 fallecimientos. Santiago, 3 casos nuevos, 638 acumulados, 37 tasa de positividad, 47 recuperados y 5 fallecimientos. Santiago Rodríguez, 0 casos nuevos, 17 acumulados, 40% de positividad, 1 fallecimiento. Valverde, 4 casos nuevos, 32 acumulados, 34% la tasa de positividad, 3 recuperados, 0 fallecimientos. Monseñor Noel, 11 casos nuevos, 153 acumulados, 40% de positividad, 11 recuperados, 0 fallecimientos. Monte Plata, 0 casos nuevos, 11 acumulados, 41 la tasa de positividad, 0 fallecimiento. Hato Mayor, 0 casos nuevos, 9 acumulados, 0 fallecimiento. San José de Ocoa, 0 casos nuevos, 4 acumulados, 0 fallecimiento. La provincia de Santo Domingo, 9 casos nuevos, 880 acumulados, 28% de positividad, 53 recuperados, 1 fallecimiento. El total general registrado es de 80 casos nuevos, 5.044 acumulados, 29% la tasa de positividad, 463 recuperados, 10 fallecimientos para un total acumulado de 245 fallecimientos. Las recomendaciones se mantienen para toda la población en general. Mantener las medidas de higiene, tanto personal como en el hogar, lavado frecuente de las manos con agua y jabón y en su defecto con gel de alcohol. Igualmente, mantener los procesos de limpieza de los fómites, equipos, indumentarias, lugares de alto uso dentro de los hogares usando hipoclorito de sodio, preferiblemente para la higienización. El mantenimiento para las personas que se mantienen en intradomiciliario del uso de la mascarilla cuando son sintomáticos o positivos todavía en el hogar. A los supermercados, bancos y otros espacios, ratificar la recomendación del distanciamiento de las personas, el uso obligatorio de la mascarilla
y reducir las aglomeraciones en esas instituciones de prestación de servicios o la venta de bienes a toda la ciudadanía. A los prestadores de servicios de salud, mantener las observaciones que se han hecho con fines de realizar en las emergencias el triaje de lugar de las personas con síndrome respiratorio y distinguirlos de aquellos que muestran vínculos claros con el coronavirus. Igualmente, aquellas personas que trabajan en emergencias o en la realización del triaje, tener la debida protección en el uso de los trajes, mascarillas, lentes y equipos de protección al personal de salud que actúa en estas áreas de emergencia, triaje o salas de aislamiento de pacientes con el COVID-19. Igualmente, a las direcciones provinciales de salud, mantener la búsqueda activa de casos en todas las provincias, siguiendo el plan, el mapa de contactos y la atención a todas las denuncias y señalamientos provenientes de instituciones o de la población, así como el monitoreo y verificación de las instituciones de aislamiento bajo la coordinación de las Fuerzas Armadas. Las DPS deben llegar a los centros de aislamiento, realizar las inspecciones del lugar y reportar a la Dirección de Epidemiología el comportamiento en los centros de aislamiento bajo custodia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Muchas gracias. ¿Qué pasó? Exacto, puede hacerlo ahora. 45. Bueno, pasamos a Dani Alcántara. Sí, bueno, quiero aprovechar para rectificar que en la lectura dije que habían 6 fallecidos y son 10. En realidad, que son lo que suman los 245 que aparecen en el boletín. Ahora sí, pasamos a Dani Alcántara. Bueno, pues quiero preguntar al ministro, se ha... Buenos días, ministro. Ya se ha establecido, la Junta Central Electoral ayer había anunciado que se iba a establecer un protocolo de cara a la celebración de las elecciones programadas para el 5 del mes de julio. Quisiera saber si el Ministerio de Salud, que regula la política sanitaria de República Dominicana, ha tenido contacto, ha tenido algún requerimiento de parte de la Junta Central Electoral o le ha pedido la elaboración de algún instructivo para ese proceso electoral programado para el mes de julio. Bueno, en las elecciones pasadas nosotros y la Junta Central Electoral mantuvimos una comunicación, hicimos las recomendaciones del lugar y esta vez para el 5 de julio pues procederemos a realizar exactamente lo mismo que recomendamos, las medidas de precaución que se deben tomar, que en el caso del 5 de julio pues serán restricciones que deberían llevarse con mayor rigor a cómo se hizo en el proceso anterior. Pero mantendremos con la Junta Central Electoral toda la comunicación y asistencia desde el punto de vista de la salud que necesite la Junta Central Electoral, incluyendo la elaboración, si es necesario por escrito, como se hizo la vez anterior, de un instructivo sobre el comportamiento en las filas, en los centros de votación,
etcétera, que deben tener los ciudadanos en este proceso cívico nacional. Gracias. Pasamos a Martina Espinal. Tu micrófono, Martina. El diagnóstico del COVID con infecciones respiratorias. Y la otra es que el Colegio Médico Dominicano dice que la política de distanciamiento social ha fracasado porque hay mucha gente en las calles y mucha gente aglomerada. El diagnóstico del COVID con infecciones respiratorias. Y la otra es. Hay un problema en el sonido. No entendí. Okay. Bien. Lo primero es que me digas si es que hay confusión en el diagnóstico del COVID con infecciones respiratorias, porque usted acaba de decir que debe de haber una distinción bien clara en las emergencias y los viajes respecto a esto. Y lo segundo es en cuanto a la afirmación del Colegio Médico de que la política de distanciamiento social ha fracasado. Bueno, las infecciones respiratorias agudas son una de las principales afecciones en la sociedad dominicana desde siempre. Y nosotros desde el Ministerio mantenemos una permanente vigilancia de las infecciones respiratorias agudas. Debo repetir, como he dicho en otras intervenciones, que la República Dominicana junto al CDC y la OPS mantiene un sistema centinela para la vigilancia de las infecciones causadas, que causan la infección respiratoria aguda, con diferentes puntos en el país donde se realizan muestras periódicas que son llevadas al Laboratorio Nacional Doctor de Filló, se analizan y los resultados son socializados y sirven de medida del comportamiento de los virus circulantes y se comparte la información con la OPS y el CDC de Atlanta, que son nuestros asesores en este sistema nacional de vigilancia epidemiológica instalado en el país. La otra pregunta que me hacía sobre el fracaso o no, mire, yo he sido cuidadoso con establecer pronósticos sobre el comportamiento de la pandemia. Si cada vez que en un día se produce un flujo masivo, otro día se recoge la gente, vamos a hacer un pronóstico sobre el comportamiento, digamos, global de la enfermedad, no es del ministerio ni de quien les habla proclive a hacer ese tipo de vaticinios, no tengo una bola de cristal. Lo que sí es claro, y comparto con el Colegio Médico, de que la aglomeración de personas va en contra de las indicaciones que el gobierno y el Ministerio de Salud han hecho a la población. En una intervención anterior dije que la población es muy dada a reclamar derechos, pero que cuando se trata de cumplimientos de deberes se hacen los locos. Y los repito nueva vez, en esto hay una corresponsabilidad. La ciudadanía tiene una responsabilidad en el distanciamiento social. Hay que defender la propia vida y la de su familia y tomar las medidas necesarias para preservar la salud y colaborar de esa manera con la salud de la comunidad más cercana del país y del mundo en general mediante acciones de contención de las aglomeraciones, del uso de las mascarillas, de evitar las aglomeraciones, etcétera. De manera que ahora en esta fase es cuanto más necesitamos con fines de reducir los niveles de contaminación del virus en nuestra sociedad. Gracias, Martina. Pasamos a Atahualpa Ramírez desde Santiago. Buenos días, señor ministro. Siendo quizás un poco optimista, pensando que estaríamos más o menos a la mitad de lo que es la situación más crítica que podríamos enfrentar, ¿cuáles serían o cuáles son actualmente las fortalezas y las debilidades que tenemos en la República Dominicana para seguir desarrollando acciones que puedan llevarnos a un feliz puerto?
Y la otra, si me lo permite, es, ¿no se contempla implementar autopsias aleatorias o con diferentes cuadros de motivo de fallecimiento por el COVID-19 a través de el INACIP, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, ya que la comunidad internacional está tratando esta parte de lo que sería el seguimiento a las causas principales o primarias por las que fallecen las personas con el COVID-19? Muchas gracias. Bien, nosotros, empezando por esta última pregunta, tenemos el Instituto Nacional de Patología Forense, que es una dependencia del Ministerio de Salud y con la cual trabajamos, y se han hecho algunas tengo entendido que dos casos se han hecho estos levantamientos de que usted menciona. En todo el mundo se están haciendo autopsias con la finalidad de ver en cuerpos si hay variaciones, nuevos descubrimientos que se puedan hacer que permitan arrojar más información a la comunidad científica acerca del comportamiento del virus en diferentes personas. Esa data se va acumulando. Nosotros no estamos haciendo tantas como otros países tienen infraestructuras que pudieran hacer mucha más que la que nosotros hacemos. Pero sí tenemos casos que se han hecho en el país de autopsias relacionadas al COVID-19. Lo otro, con relación a las medidas, nosotros tenemos un plan ya elaborado desde antes de la llegada del COVID al país. Nos habíamos preparado con la planificación estratégica para el enfoque y manejo y mitigación, que es la fase en que estamos ahora, del COVID-19. Esas acciones no creo que estén más que en la fase de ajuste local, como se hizo en Santiago recientemente, y que empiezan a desplegarse las acciones de contención en la provincia. Para nosotros, que estamos mirando diariamente el comportamiento que se va dando por provincia, podemos ver que la ciudad de Santiago venía con un comportamiento sumamente agresivo del virus, reportando en el boletín número 28... Santiago tenía 13 casos, 52 en el 29, 25 en el 30, 41 en el 31, 41 en el 32. Y ayer se registraron 3 casos. En un momento en que se hicieron bastante tomas, tanto rápidas como de PCR en la ciudad. De manera que las medidas que se están tomando, lo que esperamos es que esta situación se pueda prolongar en el tiempo, de manera que la contención sea evidente en la provincia, ya con datos más concretos en la medida, pero que solo el tiempo nos puede decir si los niveles de contaminación realmente han sido contenidos o son las oscilaciones vinculadas a las pruebas que vamos realizando. Así es que estamos muy esperanzados en que con las acciones y la planificación que se ha hecho tengamos mejores resultados en el país en las próximas semanas. Gracias, Atahualpa. Pasamos a Doris Pantaleón. Buenos días, ministro. Doris Pantaleón, periódico Distinguiario. Ministro, queremos saber si ustedes tienen registro de cuál es la demanda que están teniendo los centros de salud, tanto públicos como privados, de pacientes febriles o con afecciones respiratorias en este momento, y sobre esa vigilancia de los casos agudos que se lleva a cabo, esa vigilancia centinela.
Además, ministro, en Pimentel me comentan que hay personas que están muy preocupadas porque tienen registro como de 13 casos de fallecimientos por neumonía y como que en el boletín se reflejan dos casos solamente. Y la población como que está teniendo un comportamiento poco prudente frente al peligro. Queríamos saber si ustedes tienen previstos operativos directos en esa comunidad. Muchas gracias. Sí. Todos los municipios de Duarte están siendo intervenidos. En el caso de Pimentel, hay ya la DPS está haciendo los levantamientos del lugar acerca de los fallecimientos a que se han aludido y haciendo las investigaciones del lugar. El caso, como otros que se están registrando, por ejemplo, en la provincia de Salcedo, algunos por mal manejo están incidiendo. Personas que están llegando al país, y esto lo quiero recalcar, con infecciones y están transmitiendo, ya tenemos dos focos bien establecidos, de los cuales han provenido de autorizaciones de viaje que se están dando. De manera que, sobre todo, aquellos provenientes de los Estados Unidos en este momento, hay que tener mucho cuidado con los estados de Nueva York y New Jersey, donde se están produciendo muchas infecciones, y la llegada de viajeros pues puede ser una amenaza. Ministro, sobre los registros de la demanda de atención médica que tienen ustedes en los centros de salud por respiratorias y por febriles, por favor. Ha estado relativamente baja, pero nosotros tenemos el indicador que le había dado a ustedes para que tengan una idea, prácticamente en las siguientes provincias que lo usamos de indicadores, hasta tanto completemos la data nacional de que vamos a ofrecer a partir de la próxima semana. El Gran Santo Domingo, Santiago, San Francisco, La Vega, Puerto Plata, Higüey, Nagua, están todas registradas las intervenciones de UCI, incluyendo San Francisco de Macorís. Y yo le decía en el día de ayer, usando esto como indicador, que la primera vez que empezamos lo hicimos con el Gran Santo Domingo, Santiago y San Francisco, y esa vez teníamos 155 personas en UCI, que fue el día 13 de marzo. Luego, cada día fuimos midiendo, pero aumentando el número de provincias que se estaban midiendo, agregándose, como decía, La Vega, Puerto Plata, Higüey, Nagua y Salcedo. Y el número que tenemos con más provincias hoy es de 126. El curso día a día de esas internamientos en cuidados intensivos fue de 155 en la primera medición, 143, 124, 121, 146, 114, 128 y hoy que cerramos con 126. Esto con más provincias incluidas en las mediciones. A partir de la próxima semana vamos a tener todo el norte y nordeste cubierto en las unidades de cuidados intensivos y el este completo también, incluyendo la provincia de San Cristóbal, de manera que nos vaya dando el comportamiento de los pacientes más susceptibles, como son los mayores de 60 años que tienen comorbilidades y son los que llegan en estado grave a estas unidades de cuidados intensivos. Muchas gracias. Gracias, Dori. Pasamos a Camila García. Acá. ¿Me escuchan? Sí. Buen día, ministro. Camila García para El Nuevo Diario. Usted mismo, cuando me contestaba el otro día, me decía que la incidencia mayor de la enfermedad se encontraba en la población de clase media y alta, que se concentra en el Distrito Nacional, Santiago y las grandes provincias. Lo que incluso llegó a hacer a la gente creer que se trataba de un virus elitista.
y en consecuencia que las personas de menor estrato social no cumplan con la medida de distanciamiento o de aislamiento, puesto que se creen inmunes. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes tienen alguna explicación para eso? ¿O será que las personas con cierto nivel adquisitivo fueron las primeras y siguen siendo las que tienen la posibilidad de realizarse las pruebas? Y los demás están muriendo sin saber si son positivos o no, como el caso que bien mencionaba otra colega de Pimentel, que denunciaron ayer que habían fallecido 39 personas con neumonía. Si, como usted indica, se van a masificar las pruebas, ¿podríamos esperar que ese patrón cambie? Y además, hoy usted habló de 80 casos nuevos, lo que es una baja considerable con relación a ayer, pero solo se hicieron 291 pruebas. Esa es mi pregunta. Gracias. Bien, lo que yo había dicho era que cuando en la fase de casos importados, donde empezamos con el caso cero, y lo subsiguiente en la etapa, hasta la etapa de conglomerados, todas, digamos, yo diría que el 90% de los casos correspondían a esos sectores. Y empieza con actividades sociales ya conocidas por todos ustedes, y me refería al comportamiento epidemiológico de la enfermedad desde su inicio. Eso no significa de que el virus sea elitista o no. El virus no distingue raza, religión, condición social, ni cosa parecida. Ni estuvo en mi cabeza insinuar o hacer creer o mandar el mensaje a toda la población de que no afectaba a los pobres, en modo alguno. Siempre estuvimos hablando de que no teníamos circulación comunitaria y efectivamente así era. Hoy tenemos circulación comunitaria y se está dando la expansión a todos los sectores que están siendo afectados. Lo que sí puedo decir es que del total de casos registrados, la mayoría son y corresponden a casos de clase media. Eso por un lado. En segundo lugar, nuestra mayor preocupación está justamente en la circulación comunitaria que estamos mirando en unas provincias más que en otras. Eso sí es lo preocupante y lo que hemos mandado en todo el conjunto de mensajes, de información, de publicidad, son medidas generales para todos los sectores. No van dedicadas a un sector o a otro. Ninguna de las líneas estratégicas de comunicación que hemos llevado a cabo están haciendo distinción de que un rico sí lo puede padecer y un pobre no. Todo lo contrario, todos los humanos son susceptibles de padecer la enfermedad, como ha sucedido en todo el globo terrestre. República Dominicana no es la excepción, y lo que sí puedo decirle, que está bien establecido que el 82% de los casos, las causas de muerte por COVID están bien notificadas, y que el porciento mediante el nexo epidemiológico también está incluido aquí. De manera que todas las muertes se recogen en el país, incluyendo aquellas que nada tienen que ver con COVID. Lo que pasa es que este boletín es exclusivamente para trabajar el COVID-19, y la información es los confirmados y aquellos que entran por nexo epidemiológico habiendo fallecido. Ok, y la pregunta de que usted habló hoy de 80 casos, pero solo se hicieron 291 pruebas en las últimas 24 horas, según lo que establece el boletín. Entonces, ¿eso no tiene que ver con la disminución de los casos? ¿La disminución de las pruebas? Pudiera ser que la baja del número de pruebas nos dé una cantidad menor, porque a mayor prueba, pues mayor es el número probable de confirmados. Pero observe una cosa, muchas o pocas, porque hemos llegado a hacer casi 1,000 pruebas en un día,
y la tasa de positividad ha oscilado entre 25 y 31%. De manera que la positividad, independientemente de la muestra que usted tome, nos va dando una orientación de por dónde anda la cosa. Y no hay variación significativa, si usted se pone a ver, en la tasa de positividad cuando sube a 800 o 700 las pruebas que se hacen, ahora a las 200 que usted está mencionando. La tasa de positividad a las pruebas se mantiene más o menos oscilando en los mismos números. Ok. Gracias. ¿Quién? Pasamos a Roberto Claudio. Muy buenos días. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, sí, le escuchamos. Bien. Muy buenos días, señor ministro. Señor ministro, le habla Roberto Claudio del programa Reflexiones, que se transmite por RNN Canal 27. Nosotros tenemos una preocupación. Hay importantes sectores de la población que han estado reclamando, han estado sugiriendo que se les dé participación en lo que es la planificación y, por así decirlo, la lucha misma contra la pandemia. Pero entienden que las autoridades no le están dando participación, más que ellas mismas, las autoridades. Y aquí entra el asunto de que cuatro ojos ven más que dos. Sabemos y es que hay la creencia de que real y efectivamente esos sectores dentro de los que está el Colegio Médico Dominicano, la sociedad civil, partidos políticos y otros, no aportarían realmente nada. Ahora nosotros le preguntamos por qué no se le da participación a otros sectores que entienden pueden aportar en la búsqueda de solución a problemas como el que usted el otro día, señor ministro, se quejaba de que no baja la incidencia de la gente en las calles. Es decir, la gente en las calles coadyuva que se mantenga el virus circulando. Y usted ha hecho llamado dramático para que la gente se recoja. No se ha podido recoger a la gente de las calles. Quizás sectores que intervengan ayudarían a eso, qué sé yo. Por eso la pregunta es, ¿por qué real y efectivamente, y cómo se siente usted en su condición de jefe del Ministerio de Salud, pide una medida y prácticamente no se le hace caso? ¿O usted entiende que se ha obtemperado al llamado que usted hizo? Ahí está la pregunta, señor ministro. Muchas gracias, Roberto. Mire, si hay algo que creo que es injusto, es decir, que no se ha permitido la participación de la gente, de cualquier institución, en esta lucha. El ministerio creó una comisión donde están los actores más representativos de la salud del país y aquellos más vinculados a la situación que tenemos, incluyendo el Colegio Médico, que es parte de la Comisión para el COVID que creó el Ministerio de Salud Pública. Ahí está Azonadores, probablemente representante de uno de los sectores, el motor de la economía más afectado desde ese ángulo. Participa también las sociedades especializadas de infectología, de neumología, son parte de esa comisión. Todas las instituciones empresariales son parte de la comisión. En los pueblos se ha hecho también igual organización y participación. Y en este momento le puedo decir que estamos, el Ministerio de Salud Pública, en un despliegue de movilización a nivel barrial con las organizaciones comunitarias con fines de fortalecer las medidas de prevención a las que usted alude, que ciertamente he expresado preocupación por momento, pero el comportamiento disoluto frente a las medidas no ha sido total. Hay un momento
que pasado un mes la gente necesita salir a buscar bienes y servicios que le son imprescindibles para continuar, pero yo creo que la participación en general de la gente no ha sido tan mala como aparenta, pero sí es claro de que durante el día la gente se moviliza y se han creado situaciones que favorecen lo que usted está diciendo y que debiera ser pues un poco más condescendiente con la prevención que estamos reclamando. Yo creo que aquí los partidos políticos sí tienen un gran papel que jugar, llamando a la población y a su gente a que respeten las medidas de restricción y distanciamiento social. Yo creo que esa es la gran labor que hay que realizar. Cuestionar todo lo que se está haciendo, la suma de la cantidad de asociaciones, de iglesias, de empresas que están colaborando en la respuesta nacional, yo le puedo dar la garantía de que es sumamente importante y además que está agregando mucho valor a esta respuesta nacional. El distanciamiento social es el arma principal que reclamamos a todo el pueblo dominicano en este momento. Pero es bueno entender, y por eso creo que la participación de los partidos políticos se vuelve más importante en trabajar con la gente en lo que es el distanciamiento social y físico, en las aglomeraciones, porque aquí entran elementos de tipo sociales y económicos que no creo que haya un gobierno capaz de contener de manera absoluta gente que vive del día a día y que necesita salir. ¿Cómo se va a contener esto? Yo soy de lo que creo que no puede ser por la fuerza absoluta y militar, sino que tiene que haber una movilización de la conciencia ciudadana, aún en esos sectores que han demostrado en muchas oportunidades una gran capacidad de resistencia para sumarse a causas como la que está viviendo y demanda el pueblo dominicano. De manera que aquellos que no se sientan incluidos pueden llegar al Ministerio de Salud Pública y le aseguro que serán incorporados a los organismos de trabajo que se están llevando a cabo en provincias y a nivel general. Muchas gracias, ministro. Para concluir, tenemos a José Monegro. Muy buenos días, señor ministro. Buenos días, colegas. República Dominicana hoy saca el periódico El Día, una información importante. Varios tratamientos que se han aplicado en la República Dominicana han mostrado efectividad en el tratamiento contra el coronavirus, una enfermedad que no hay cura todavía, pero sí hay tratamiento. Me gustaría saber si República Dominicana, el ministerio, está teniendo, qué interacción está teniendo República Dominicana con la comunidad científica internacional para incorporar los nuevos avances que el mundo está teniendo en cuanto a investigar tratamientos con esta enfermedad y que algunos de esos se han estado aplicando aquí, como por ejemplo el caso de la hidrocloroquina. Nosotros tenemos un sistema de conexión internacional con la comunidad científica de la salud, que como ustedes saben, el rector principal de Naciones Unidas es la Organización Mundial de la Salud y en las Américas, pues la OPS. La OPS no solamente tiene residencia local y personal local que trabaja todo lo que ustedes ven que el ministerio está dando a conocer y trabajando, pues estamos trabajando con OPS. Igualmente con otras instituciones y universidades que el ministerio mantiene contactos. Yo mismo desde antes de estar en este ministerio, pues mantenía contacto con las universidades que viven realizando investigaciones de primer nivel y mantenemos esos contactos y consultas incluso con especialistas de esas universidades acerca de las innovaciones que van surgiendo durante el proceso. Las
epidemias y las pandemias son procesos dinámicos que llevan acciones multilaterales y multifactoriales que van interviniendo con intervenciones en el área de medicamentos, en el área de la epidemiología, en el área de laboratorios, es decir, en el área clínica, van aportando nuevos elementos que en la carrera de respuesta colectiva y científica tienen que irse incorporando. Nosotros ya aquí estamos usando la hidroxicloroquina, nosotros estamos ensayando otros medicamentos de manera controlada con fines de dar respuesta y siguiendo esa experiencia internacional interconsultada de diversas maneras y que a veces implican la toma de decisiones que no necesariamente son autorizadas y validadas por la Organización Panamericana de la Salud, pero que sin embargo el Ministerio, basada en la información global y científica, pues ha dado su aprobación a determinados protocolos y manejos que se están haciendo a nivel local. Me gustaría, señor ministro, si he podido satisfacer me gustaría reiterar que en el día de mañana no vamos a tener la rueda de prensa debido a la inauguración del C5 en las Fuerzas Armadas, pero vamos a subir el boletín al portal, de manera que les pido excusa y pasado mañana volveremos a juntarnos para hablar del COVID-19 nueva vez. Muchísimas gracias.